La reconstrucción de un ídolo pagano se estacionó en la entrada del Coliseo de Roma como parte de una exhibición histórica secular. La presencia del ídolo suscitó particular preocupación entre los católicos. La estatua de Moloch, adorada tanto por los cananeos como por los fenicios, es parte de una exhibición dedicada al antiguo rival de la antigua Roma, la ciudad de Cartago. La exhibición a gran escala, titulada Cartago, el mito inmortal, se extenderá hasta el 29 de marzo del año 2020. Una reconstrucción de la terrible deidad Moloch, vinculada a las religiones fenicias y cartaginesas, se colocará en la entrada del Coliseo para dar la bienvenida a los visitantes a la exposición, declaró un comunicado de prensa sobre la exposición. La estatua de Moloch fue erigida 9 días antes de la apertura del símbolo del Amazonas, que estuvo plagado de controversia desde el principio, después de una ceremonia en los jardines del propio Vaticano que involucró a la diosa pagana Pachamama, con la presencia del Papa Francisco. Para los que no lo saben, Pachamama, o Madre Tierra, o Mama Pacha, es una diosa totémica de los incas, representada por el planeta Tierra, a la que se brindaban presentes en las ceremonias agrícolas y ganaderas en el mundo andino. Es el núcleo del sistema de creencias de actuación ecológico-social entre los pueblos indígenas de los Andes centrales de América del Sur. En la ceremonia, los participantes se postraron ante estatuillas de madera de la diosa de la fertilidad indígena de América del Sur. Las estatuillas se guardaron como parte de una exhibición en la iglesia de Santa María en Transpontina, hasta que fueron arrojadas al Tíber por el católico australiano Alexander Shadew. Luego, una copia de las figuras producidas en masa se mantuvo en la iglesia. Algunos católicos están angustiados de que el dios pagano Moloch haya sido erigido a la entrada del Coliseo, que es uno de los muchos anfiteatros donde los cristianos fueron torturados y ejecutados para entretener a las multitudes paganas. Así que, en la actualidad, poner una estatua de Moloch allí en ese lugar histórico es una burla y humillación total para los cristianos. Fue como si pusieran a Moloch allí para burlarse del lugar sagrado donde los santos mártires derramaron su sangre por la verdadera fe. Ambos ídolos paganos malvados requirieron sacrificio y ambos vinieron a Roma casi al mismo tiempo. Esto es bastante sospechoso. Los turistas y residentes se quedaron sorprendidos por la estatua y no es para menos. Incluidas hermanas religiosas, estaban claramente conmocionadas por la figura gigante. La imagen de Moloch fue inspirada en una representación del demonio devorador que se encuentra en la película muda italiana de 1914 llamado Caviria. En la película, el ídolo de Moloch, instalado en un templo púnico, tiene un horno de bronce gigante en su pecho, en el que se arrojan cientos de menores. Caviria, la heroína de la película, está amenazada con este destino ardiente. Una película de verdad bastante horrenda. La representación de la película del ídolo tiene una base histórica. 3 historiadores griegos antiguos atestiguan que en Cartago era costumbre quemar niños como ofrendas a la deidad, a la que llamaban Baal y Cronos o Saturno. Mientras tanto, que los cristianos fueron asesinados en arenas como el Coliseo es indiscutible. Antes de su martirio, San Ignacio de Antioquía escribió una carta alrededor 110 después de Cristo, describiendo su probable destino. Escribo a las iglesias e insisto a todas ellas que moriré voluntariamente por Dios, a menos que me lo impidan. Les suplico que no muestren una buena voluntad irrazonable hacia mí. Permíteme convertirme en alimento para las bestias salvajes.
a través de cuya instrumentalidad se me otorgará alcanzar a Dios. Soy el trigo de Dios y déjame ser molido por los dientes de las bestias salvajes, para que pueda ser encontrado el pan puro de Cristo. Según el historiador Eusebio de Caesarea, San Ignacio fue devorado por animales salvajes en una arena en Roma. Ellos disfrutan de participar en actividades pecaminosas, justificar cada mala acción y actuar, y satisfacer solo sus propias concupiscencias a expensas de las necesidades de otros. Ellos se preocupan solo por sí mismos e imitan todos los rasgos del demonio. ¿Contento el Papa Francisco con todo esto? Seguramente que sí, bastante contento. Analizando un poco la escultura, en el pecho se ve un ojo con una especie de aura resplandeciente. Estas dos cosas no son casualidades, el ojo es el símbolo Illuminati y el pecho es, como dije antes, un lugar donde el demonio recibía a los menores que eran entregados contra su voluntad. Y la escultura está con los brazos abiertos como símbolo de estar recibiendo sus ofrendas. Así como la adoración satánica involucra símbolos, estos traidores colocan dichos símbolos malvados del diablo delante de mí. Pues en cada ritual en que ellos participen con el fin de adorar a Satanás, van a profanar la cruz y todo lo que tenga que ver con la pasión. Ustedes reconocerán a esos traidores por sus gestos simbólicos que insultan la divinidad. Pronto, aquellos de ustedes con ojos que pueden ver la verdad serán capaces de distinguir entre aquellos que realmente sirven al bien y aquellos que no lo hacen. Y este acto es de verdad un castigo y un insulto al bien. La élite lleva haciendo ofrendas y rituales a la deidad Moloch, tal cual como lo hacían los humanos hace siglos. Las técnicas paganas no han cambiado. Existe un conocimiento poderoso y oculto que solo la élite lo conoce al detalle. Y es que, para tener el poder y todos los deseos que ellos quieren, saben que tienen que realizar estas prácticas. El Bohemian Grove es un claro ejemplo de ello. En los bosques alejados del norte de California está el gran monumento a Moloch, perteneciente al Club Bohemian Grove, un club satánico que reúne a los más poderosos de la élite oculta. Una estatua a Moloch es bastante común en el mundo, pero verlo en Roma, en un lugar religioso de la iglesia, es bastante perturbador, injusto e insultante. ¿Qué tanto tiene que ver el Papa Francisco con todo esto? Seguramente mucho. Su silencio sobre esta estatua habla mucho de su interés. Seguramente el Papa Francisco habrá salido por la puerta trasera de la Basílica de San Pedro en una noche para dejarle algunas sobras de comida al falso dios Moloch, y habrá conversado con él y se habrán hecho amigos. ¿Quién sabe?